No te trabo. ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Que tire el live. Que me agregue, que ponga el live. Ah, dale, que puse el live ahí. Chico, paga el internet. Ah, diablo. Bueno, dale. Dale, tira la solicitud de nuevo. Mira, tira la solicitud, cabrón. Tíralo, cagón, ¿de qué? La solicitud ahí. La palabra era mierda, cabrón. Este tipo no paga ni el internet, cabrón. Está cabrón. Mira, paga el internet, muchacho. Para que te conecte. Manda la solicitud esa. Mira, dime, cagón. Mira, está ahí hablando feca, cabrón. Hablando feca. Cabrón, hablando feca. Tú sabes que es la realidad. Tú le puedes mentir. Nada de lo que has dicho es verdad, brother. Oye, nada. Oye, ¿cómo? Tú le puedes mentir a los de Chile. Tú le puedes mentir a los de Ecuador. Pero tú le tratas de mentir a la... Papi, ¿dónde tú vives? Nada de lo que... Allá afuera, cabrón. Tú no estás en PR. Yo estoy en PR, papi, yo estoy en PR. Tú eres loco, cabrón. Yo estoy en PR. Ay, cabrón. Entonces tú estás en el estudio de Munecho. ¿Quieres que pase por ahí? Pasa. ¿Tú estás en el estudio de Munecho? Pasa. Ah, estás hablando feca, cabrón. Cabrón, hablando feca de que tú sabes que es la realidad, cabrón. Cabrón, tú dices que tú no estás pendiente. Tú dices que tú no estás pendiente. Cabrón, no, cabrón. Nadie. Tú dices que tú no estás pendiente a mí, pero nadie más estaba roncando. Cabrón, escucha, nadie más estaba roncando de tema. Nadie más estaba roncando de tema. Te puse a tirar el cuidado. Cabrón, que nadie está más roncando de tema. Todo el mundo ronca con tema, cabrón. Cabrón, pues por eso. Pues, yo estaba roncando con mi tema. El único que estaba roncando con... El único que estaba roncando en ese momento era yo. Entonces estás pendiente a mí porque te metiste... Digo, no, pues si la... Cabrón, la gente me empezó a etiquetar. Cabrón, y yo soy un hombre. Entonces, pues, cabrón. Yo soy un hombre. Te dejaste llevar. Pues que a mí me está viendo un montón de cosas. Cabrón, es que primero cuando pasó lo de Ganga... Tú lo que estás buscando sonido porque, cabrón, te hace falta. Cabrón, ¿qué más hace falta, cabrón? Chico, ¿qué más hace falta de qué, cabrón? Cabrón, cabrón, porque no haces un live con Chrome y dices las partes. ¿Por qué tú no haces un live con Chrome y que él diga las partes que le escribe a Ganga y que tú digas las que te escribes? Vamos a hacerlo. Dale, pero ¿por qué te ríes? Papi, porque tú sabes, yo estoy claro que es lo que es. ¿Sabes que Chrome es tu papi? Claro que yo sé. Yo sé porque yo fui el que le escribí. Yo sé porque yo no sería tan caripelado, cabrón, de decir que escribí, si no lo hice, cabrón,
Yo no soy así, eso eres tú que pues me dale, respeta, pues dale. Ah, entonces Cromo no escribió, entonces Cromo no escribió nada, es la pregunta, dilo. Cromo no escribió nada, no escribió. Cromo no escribió nada. No escribió nada. Escucha, escucha, escucha. No, escucha. Que Cromo no es lo mismo. No es lo mismo, no es, escucha, no es lo mismo que me escriban una canción a que yo diga una barra y él me diga una palabra de la barra, me diga una idea, mira, esa barra está dura. Ahora una. Es que no es lo mismo, país. No es lo mismo, cabrón. Todo el mundo sabe que tú me escribes, brother. Cromo sabe, cabrón. Ok, pues si tú eres el más duro, pues entonces montate en una pista y vamos a tirar y sacar la barra. Chicos, como, cabrón, yo no soy de hacer tiraera, yo soy de hacer trap, cabrones. Porque tú no eres el duro del trap, cabrón. Tú no es que pego el trap, tú estás roncando de que tú eres duro ahora mismo en el trap y tú. Cabrón, esos temas son copiados, esa es la última que sacaste. Cabrón, ¿quién le iba a escribir un chamaco? Es de Roddy ¿Quién le iba a escribir Rich, un chamaquito que no era nadie cuando yo saqué esclava, cabrón? Roddy ¿Quién iba, Rich, cabrón, Roddy ¿quién me iba a escribir? Pon el Roddy Rich, tito, pon Roddy Rich, tito, es lo mismo. ¿Y, en qué, y qué tono de guau? O sea, estamos mire, cabrón, para que sepa, pero déjame hablar, cabrón, déjame hablar para que te oriente y aprenda, cabrón, la vida. La que te callaqueaste. El que hizo el ritmo de Roddy Rich. Fue el que hizo el ritmo de wow. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ponlo ahí. ¿Cómo se llama? Para buscarle los créditos. Vamos a buscar el nombre de ese cabrón. Dale, búscalo. Mira, Ian. Dame un break, espérate. Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a montar un ritmo o no te va a montar un ritmo? Espérate, me están pasando el nombre, cabrón. Lo que pasa es que ya yo estoy trabajando con esa gente, cabrón, con los americanos directos. Mira, este tipo. Cabrón. ¿Americano directo de qué? Si eso es un carjaqueo. Ah, pues yo voy a carjaqueo, una cabrón. Yo voy a carjaquear cuando tú vas, cabrón, qué tono. Mira, cabrón, qué tono. Que estoy trabajando con los americanos. Anyway, el punto es. Mira, brother. ¿Qué tono del tema de wow? Tú dices que tú eres el duro del trap, vamos a escribir un tema en 24 horas, yo te voy a dar 24 horas para que tú escribes, pues escribe. Porque yo no tengo que correr por la, yo no tengo que correr por la tuya, cabrón. Ah, no tengo que correr por la mía, papi, contéstala. Hermano, no te voy a decir ni que le conteste a Pucho, contesta. Pucho, pero de que tú hablas, cabrón. Eso, cabrón. No puedes venir con que, ah, tú no suenas, que porque tú sabes, cabrón, lo que está sonando por ahí, cabrón. Cabrón, ¿qué está sonando por ahí, cabrón? Wow, cabrón. El tema más wow, cabrón que tema, digo yo, tema wow. Más cabrón que wow. ¿De qué, cabrón? Wow, calle, ¿de qué? Yo no he escuchado, estamos en cuarentena. ¿De qué tú estás hablando? Yo no he escuchado wow por ahí. ¿Qué no lo vas a escuchar, cabrón? Si todo el mundo está en la casa. Anyway, no voy a seguir, o sea, mira, no voy a seguir discutiendo contigo. Mira, yo no sé para qué te pusiste a tirarme. Te tiraste, te picaste. Cabrón, porque te pusiste a tirar para loca como la nena, cabrón. Y yo soy un hombre. ¿Tú eres un hombre de qué, hermano, muchacho? Cabrón, es que tú no, cabrón, no tienes ni mierda, que... Mira, tú dices que tú eres ¿qué pasó el día del hotel? El día del hotel, ¿por qué no me miraste ni a los ojos, cabrón, cuando entraste al hotel? Mira, porque tú eres un trill y yo no tengo que mirar a la gente trill. Ah, porque entonces, pues eres un cagón de frente. Mike te pasó por lado y no te... Y tampoco me miro, cabrón. De tu habla, porque oye, tampoco el alfa estaba al lado tuyo, el alfa estaba tampoco, al lado tuyo. Cabrón, eso es lo que pasa, que ninguno me miró a los ojos. Se pusieron a hablar, se pasan hablando mierda por ahí yo en los estudios. Hablando mierda de aquí, después que nos mamaste el bicho para que salieron un ganga, Manuel, que se lo tiene. Bicho, cabrón, si tú te viajaste de PR a Miami, a mi apartamento en Doral, para grabar, cabrón, conmigo deseo, cabrón, que el tema deseo, el coro lo escribí yo. Cabrón. Mira, tenés un copión, hasta la cadena tuya es un copiete. Mira, ¿tú sabes qué? Vamos a montarnos un ritmo y decidimos quién más tuvo la calle va a decidir. Yo no te voy a tirar. Vamos a montarle un ritmo. Me, la gana, me voy a montar un ritmo. Mira, ahí está Forentec. Pídele una pista. Y vamos cabrón, a montar Tecla, un ritmo. Bestia. Muchísimas